debemos esperar, sin duda, a los decretos que se van a producir este fin de semana, que nos va a decir con todo detalle qué cosas se puede hacer y qué cosas no se puede hacer. Y mientras tanto, yo lo que le pido a la gente es un poco de calma, de sosiego, de comedimiento, de tranquilidad, para no desvirtuar, para no echar a perder tanto tiempo estando en casa, un proceso que ha durado pues 45 días, lo podemos echar a perder en 2 días. Por lo tanto, seamos sensatos y esperemos a que las autoridades, a que la autoridad, en este caso el gobierno central, nos diga qué podemos hacer y qué no podemos hacer, y eso lo van a decir con todo lujo de detalles seguramente fin de semana con un decreto del gobierno central. Tranquilidad, por lo tanto, alegría sí, pero sabiendo que lo importante es que no nos pongamos enfermos, porque si nos ponemos enfermos está la cosa fastidiada.